Hello. Hello, hello. Hello, good Good evening. evening. How are you? Fine. Where Sad. is the party? Oh, Where's the party? no, No party. no, nobody. No party, no No, party. but I'm going to the Cameroon on Sunday. Oh, really? So you Yeah. got jealous because I went. Yes, I did. Really? That's Yes. great. Well, Yeah. it's good. Enjoy. Enjoy Yes. as much as you can because it's has changed. It changed a little bit. You know, you have to do the lines to get your Yeah. meal. Yes, I But need vacation. did you do the reservation recently or was it Yeah, was my sister hizo la reservación. She made the reservation, okay. Yes, she made the Reservation. reservation, and I come back on Monday. Yeah, that's what I did. You get in, but you have to be there at about what, 2? Yeah, around 2 p.m. to go on the line to get in. And then they have to give you a whole speech about COVID-19 Yeah. and the masks and everything. So, but you have fun. Yes, I hope. Are you going alone or with your family? No, with If my I can family. ask, if I can ask, No, I'm sorry, no, with with your my family? family. Yeah. Okay, that's good. Don't get drowned. No te vayas a ahogar. Please. Okay, so Bueno. please, please, don't do it. Okay. So nice. Yo te juro que desearía vivir ahí. O sea, sabes que fui y me quedé. Ay, no sé cómo harán para mantener el agua caliente de todas las piscinas. It's really weird. Sí. Se siente, No, ya pero. tengo que regresar. Pero es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que no te preocupas por nada. Trastes que lavar, no hay que ensuciar ropa, nada. O sea, ahí. Jamás. Y más en el último edificio que tiene 5 pisos. Es Ah, en como, el blanco, uno blanco. oh my God. La última piscina, eso es como que si solo gente rica estuviera ahí, nadie va ahí. O sea, pasa Es solo. cierto. Es cierto, a nosotros nos gusta ir a esa piscina porque pasa solo. Okay, Y so. tenemos cerca el bar. Más o menos cerca. No, el que está No. cerca del bar es la de en medio, de la 11, donde me quedé, de hecho, Ajá. la 11 de 02 y todo eso. Es como donde está la mayor parte de personas cerca del bar. Y ahí siempre hacen los eventos y las cosas de aeróbicos. Pero yo te digo, más allá, pasas un puente donde hay un manglar y Ajá. hay como gaviotas. Entonces, en ese edificio, fuera. Yo no me imagino, la próxima vez que vaya, dije, voy a estar en reservaciones a que me pongan en el quinto piso de ese edificio. Es de tener una vista de ese edificio tan Sí. bonita. Bueno, sí, disfruta. Lo bueno es que Gracias. vas con algún niño. Ay, sí, con mi sobrina. Vaya, bueno, pero hay que intentar disfrutar, ¿ok? Sí. Hello, Gilberto. Good evening. Good evening, Patricia. How are you guys? Good evening, teacher. Good evening. How are you tonight? How do you feel? How do you feel today? Okay, we're just waiting for the rest, okay? Don't forget, today is very important. Es muy importante que encendamos las cámaras, pongamos nuestro nombre completo, okay? Porque es nuestra última reunión y vamos a hacer una pausa. Déjame revisar de nuevo a las 8. Y 8:50 p.m. Ok, vamos a hacer una pausa a las 8:50
en punto para poder llevar a cabo nuestra encuesta. Voy a poner un timer. What time is it? Okay, so we have, this will be 8:04, so we're missing 45 minutes. There we go. Okay, so we're missing 45 minutes for our survey. How do you say encuesta in English? Survey. A satisfaction survey. Eso se hace en todo curso de INSAFORP, ¿no? No sé si alguien más ha tocado otra capacitación. Sí. Siempre al final del módulo del curso se hace. ¿Quién es esta niña, esa muchacha que está ahí? Who is it? Oh my God, Rosa Elena. Oh my God. Wow. Hi, Rosa Elena. Okay. Nice picture. Except yo pensé que era Liz. Did I see Liz for ahí? Hey, Raúl. Good evening. Good evening, teacher. ¿Qué pasó que no ha estado pudiendo venir? Good evening, teacher. Hi, Rosalina. Sorry. Problema con el internet, teacher. Lo siento. Ah, okay, Raúl. Pero qué bueno que ya estamos acá. Carla, no la veo. Teacher. Yes, Rosalina, hi. I turn on my camera in a moment because I'm out of my house. Okay, not a problem. Con solo que sea antes de las 8:50, me conformo. Okay, yeah. Okay. Sí. Okay. Hola, Carla, ¿cómo siguió su hijo? Hola, teacher, ya bastante mejor, fíjese. Solo estoy haciéndole aquí algo de comer. Okay. Aquí estoy escuchando, gracias. Que no era nada grave, entonces. No, yo creo que con algo sin digestión, que mucha pupusa con demasiada. Ay, puede ser adicción, ¿eh? No, pero yo creo que sin digestión. Si son demasiado buenas, es como... Sí. No es su culpa. Okay. No sé, es mío. Pero bueno. Ok, bien. ¿Dónde están los demás, chicos? Perdón, no tengo quien me lo cuide ahora. Ay, tranquila, Carla, yo comprendo. Pero aquí estoy. Thank you. Gracias. Por estar acá. Okay, guys, let's start. I'm going to check the attendance first today. Creo que todos están bien ya con el nombre completo. So let's check the attendance first for the first time. Remember, it's three times. So let's do the first one. Ada Patricia Linares Galdames. Here. Thank you. Ana Michelle Guevara Sanchez. Here. Thank you. Edwin Rolando Mendez Chicas. There. Eric Gabriel Salvador Benavides. Not yet. Okay. Stella Veralis Sigüenza Figueroa. Present. Hey, Stella, welcome. ¿Qué pasó, Stella? No había podido venir, ¿verdad? No. Oh, bueno. Pero qué bueno que está de regreso, okay? Welcome back. Flora Lorena Chávez Campos. Hola, Chair. Hi, good evening. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Here. Hi, welcome. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Thank you. José Ángel Pereira Romero. Here. Hey, welcome. Carla Vanessa García de Pérez. Present. Thank you. Okay. Osmin Baires Solórzano. Here. Thank you. Rafael Ernesto González Ventura. No se nos ha unido aún, Rafa. Okay. Raúl Ernesto Campos González. Present. Thank you. Roselena Salgado de Serrano. Present. Thank you. Verónica Lizette Sánchez Pérez. Liz, no ha venido aún. Ok. Vilma Ide Sorto Escobar. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. No ha venido aún. Ok. Janet Magdalena Morales Gómez. Present.
Thank you. Where's Yancy? ¿Qué se hizo Yancy? ¿Le estaba molestando porque sí entró? Se desconectó, ¿verdad? Bueno, ok. Good, guys. So, what was the last topic? Where were we? Where were we? I don't remember. Okay, good. Let's see. Come on, guys. Talk to me. Edwin, sí, sí lo escuchamos, Edwin. Edwin. Ah, él no nos escucha. Okay. But we hear you, Edwin. Edwin, good. Okay. Okay, Yancy, good. Thank you. Good evening. Internet problems? Yes. Okay. Bueno, esperemos que no se desconecten, ¿no? Osmin, please turn on your camera. Rosalinda, igual, cuando puedan, please turn on your camera. Okay, guys, last topic yesterday. What was it? We had a conversation, right? And we talked about the use of could, the use of would, okay? And we talked at last about how to present a solution, right, to a problem, okay? How to fill out a complaint form. That was the goal yesterday. And we saw a conversation on how to file a complaint, but we didn't see the solution, okay? We talked about many possible ways, many possible problems with your equipment, with your computer, right? With your printers, scanners, whatever. Okay, so now we have a complaint form. This is the last thing we're gonna do, and then we have one last conversation, okay? This is like the main idea on how to use could for polite and formal requests. This is what we're going to cover, and that's it. Okay, so let's start with this. What is a complaint form? What is a complaint form? We said it yesterday. When do you... When something is wrong or have a problem and you need to fill it out. Yeah. Yeah. Excellent. You have to fill it out. To notice the problem, I think. Yeah. A phrasal verb, fill out. Okay. A phrasal verb, fill out. And you can, this is separable, and you can say fill it out. You have to fill it out on the blank spaces, right? So, the name of the complaint, what would you put under the name of the complaint? A date. Now, I want you to practice. What? The screen. Describe the complaint. Maybe like something like bad printer. I don't know, something easy. Okay, you put the date. Let's put the full date. Okay, and so on. A phone number, the work phone number, a fax number. Not anymore, right? Street address, the city, the email address, okay? And the complaint information. Describe the nature of the complaint, identify the equipment in question and the problem. This is simple, it's very easy. Make it up, invent, create the answers, okay? And then just go ahead and fill it out. Remember, you can share your screen. So this will be easy. I'm going to split the class in groups and you fill out the form, okay? Easy, got it? Questions? Everything okay. Everything is okay. Okay, now keep in mind that after you fill out the form, look what it says. I'm gonna write it here. Now,
Letter A, exchange forms with a classmate. That's not possible, right? But you have to role play a conversation using the information from the forms. Okay, so you can go like, okay, Jose Angel is reporting, remember the present continuous? Jose Angel is reporting that the printer on the accounting department is malfunctioning. He says that a cable cord is broken, okay? And the printer doesn't turn on. IT department changed the cable, but still the printer doesn't work. Okay, so that's the complaint form. They repaired three times that printer already and it doesn't work. So we need a new printer. Okay, that's a complaint and you're giving a solution at once, okay? Good, so let me split you. Do you have any questions? Any questions? Okay, porque se están callados ahora, ¿qué les pasa? It's Friday. It's Friday, that's right. Okay, le voy a alegrar el día. De este día ya no volvemos a clase hasta él. Si Dios quiere, pues regresamos el 5 de, ¿qué? ¿Abril? 5 de abril. Si logramos, pues, arrancar de nuevo, conseguir llenar estos cupitos que se nos han ido. Han sido como 4 cupos que se nos han ido del grupo. Ok, pues si Dios quiere, regresamos el 5 de abril y le damos con todo. ¿Qué nivel sería? Aquí sí que tenemos un mensaje. Según el correo, el 12. El 12. Ah, bueno. Ok, ya tienen hasta la fecha, imagínense, qué bueno. Yo no tengo ese correo. Ok. ¿Fuiste expulsado? No creo, Osmin. Déjenme ver algo rápido. No, hombre, todo bien con Gilberto. Súper bien. Estoy viendo el porcentaje de asistencia de todos. Y no, pues no hay nadie que preocupe de los que estamos acá y de algunos que no. Con la asistencia de este día llegarían todos al 80%. Sí, la mayoría tiene entre 70 y 80% de asistencia. Entonces, sí era crucial estar el día de hoy. Falta Liz, Rafa, Eric. Eric, ¿será que va a venir Eric, José Ángel? Yancy. I don't know. Yes. Ok. So, bueno, vamos a llenar esa forma y vamos a crear una pequeña conversación reportando el problema, ¿ok? Luego nos movemos a lo siguiente, ¿ok? Let's do it. You can do it, guys. It's very simple. Okay, let's go. Hello. Hello, Roselena. Good night. Good night. Good evening. Good evening. How are you? Fine, and you? Oh, I'm fine. Fine. Only you and me. Only two. Hey. No. Somos tres más. I'm on the phone and I don't look at the other person. I cannot see the others. Oh, I can see. Okay. Hello, Yancy. Yancy Gilberto. Yes. Hello. Vaya, no necesariamente es el príncipe. Okay. Como cualquier cosa, ¿verdad? Perfecto. Rafael, uh-huh. Inventar el problema. Make it up, yeah. Inventarse el problema. Vean la forma, ahí está en su WhatsApp, pero también en la página 46, it's page 46 on your workbook. Ah, lo iba a escribir en el libro. Y después okay. Se lo comparto.
Ok, niños, ¿sobre qué te? Yo voy a poner la queja. Ok. Home phone number. ¿Cómo se ha inventado? Sí. Max, el número. La dirección. No sé. ¿No tiene una dirección fácil? La mía. Make it up. Invéntensela y si puede en americana mejor. Yeah, sí, sí. Sería oh, I live in Colón. Colón. La Libertad. ¿Qué podemos poner? Barrio. Barrio. Ay, barrio. ¿Qué barrio? Barrio. Neighborhood. Neighborhood. Uh-huh. Neighborhood. Okay. Calle. City Colón. City Colón, barrio del. Bueno, sería Neighbor. Barrio. Neighborhood. Neighborhood. Street 25. Okay. En inglés sería lo opuesto, ¿no? 25th. ¿Se acuerdan? 25th Street. Good, good. 25th Street. Okay. Okay. Wow. You're going fast. Okay. Oh. Okay. What more? Quiero ver algo. Quiero borrar. Okay. Sorry. Ya lo copié en la ¿qué vamos? Okay. What we doing? After completing the form, you need to fill out, you need to create a conversation using the information on the form. So for, okay. Oh, but you mean here, okay, on the second part of the form, report the problem, okay? Janet Morales is calling to complain about, what is it, her printer or computer, about a virus on her printer, a virus on her computer. Computer. Maybe we'll
will be the cook. The cookies? How do you say cocina? Oh, the kitchen. Oh, but okay. Oh, no. Is there, bueno, si hay una cocina en el trabajo. Yeah. O microondas. Okay, o... good. You're, okay, the complaint is about the cafeteria. Okay, Janet reports that the cafeteria is always filthy. It's always filthy, it's always dirty. For example. But be creative, sean muy creativos, que es lo que van a reportar, okay? Okay. Acordémonos que estamos ocupando la narrativa aquí. ¿Qué es lo que está reportando Janet? Janet está reportando, presente continuo, que la cocina, por ejemplo, siempre está sucia, ¿no? And so on. Okay. Okay. Good, good. Let's go. Hola, Liz. It's low. It's low. Sería así departamento. Es slowly. Es slowly. At start up. Start up. And el nombre de la queja sería when problema para recuperar un archivo o algo así. And when want to bring to print it does not pueden compartir la imagen de lo que están haciendo también. Ahí se los envié el WhatsApp para que lo vayan llenando juntas. Ah, fíjese que estamos escribiendo aquí en el chat. Ah, ok. Bueno, ahorita ya escribió, no sé si lo puede leer usted, pero ya escribió Lorena. Ahorita no, estoy terminando de escribir yo en el chat. Qué extraño, si no lo puedo ver. Bye. Ok. No lo puedo. No problem. Ah, bye. Ok. Todo bien. Ok. El número 00. Siete. No. Ah, sí, ya. Ok. Ok. The requester. El número de la casa es 2240. Okay. I like that. Very good. Recuerden que después lo que van a hacer es narrar, ¿sí? Ocupar la información de la forma para narrar qué es lo que está reportando la persona, ¿no? No sé qué nombre habrán puesto a la forma, quién llamó para quejarse. Y ocuparíamos el presente continuo y el presente simple. So, for example, Lorena is calling to report that the requester, that the requester model is not saving the requested items in the shopping cart. The solution is to correct the shopping cart, but still the problem continues. Okay. Una like that. Mm, okay. Okay.
Ah, un número difícil. Ah, no, no, está bien, 1520. 1520, ahora decirlo quiero ver yo. Million, ¿cómo sería? 1000. 1000, oh my God. No, mejor 72, 14 or, o 15. O 305. 305, ¿verdad? Ajá, ajá. Okay. Sí, 350, ¿verdad? Mejor three, así, más fácil. 300, 305. Three, no sé si así estaría. O The Angel Street sería. No sé. Calle, ¿qué? 105. Calle, sí, calle Las Amapolas, pongamos. Amapolas, sí. Ciudad City. San Miguel. San Michael. San San Miguel. Okay. Email, el email de quién puede ser. El nombre de Hernández. Ah, fulanito. De tal. Ah, sí. No, no sé. Fulanito arroba gmail. .com. Ok, fácil. Ajá. Oh. ¿Le parece, Rosalena? Yo pensaría que los problemas ocurren con. In American, in American, that will be the address, 305 63rd Avenue South, Amapola Street. Mm. You first have the house number. First you have the house number, then the avenue, okay, with the directional. Oh my God. Okay, so tenés el número de la casa primero, el número de la avenida con su direccional, si es sur, norte, noroeste, right? Y luego la calle en la que queda. It's different structure. Yeah, the structure is different, uh-huh. The structure is different. Exactamente así, el número de la casa, el número de la avenida, luego te pasas a la calle y por último si hay un apartamento. Okay. Claro, ajá, y después viene la ciudad, el estado, en nuestro caso sería la ciudad, el país y el código postal. Pero en nuestro caso creo que no hay código postal, ¿no? No. Ok. ¿Qué? No guarda. Pues sí, el quedó el fulanito. Sí. What? ¿De qué están hablando? Okay. De email. Ah, fulanito a gmail.com, okay. Y yo quedó el fulanito, el fulanito. Okay, let's keep going. Great job. Okay. No entendí esa última parte. Era que when I disconnect the power cable, disconnect it and turn it on again, it just shows a blue screen. Mm-hmm. Okay. Yeah, quedaría. And it doesn't start. Start. It's okay, teacher. Did you copy? I'm sorry, no estoy poniendo atención a la música más que a ti. Okay, ¿cómo fue? Es que deberían de proyectarle la forma o un documento de Word y lo que están haciendo, o le están compartiendo por el chat. No, no. Okay.
¿Y qué es lo que han escrito hasta ahorita? O... Recuerden que... Ajá. Laptop. Ok. We said that this one, yesterday, this one restart frequently. Mm-hmm. So until so the computer restarts frequently until until it turns it off. Until it turns off. Until it turns off. Okay. Presente simple, uh-huh. And then when I disconnect the power cable. Mm-hmm. And turn it on again. This one just show a blue screen. Okay. And doesn't start. And it doesn't start. Perfect. That's it. That's it. That's the problem. And that's the complaint. Okay. Keep going. Acuérdense que todo, justo como lo acabas de hacer, Edwin, lo tienen que decir, ¿verdad? Como narrar el problema que está plasmado en la forma, ¿ok? Ok, keep going. R-E-G. Ok, Janet is reporting the computer isn't turning on. Turning on. Computer isn't turning on. Turning on. Mm-hmm. Thanks, or thank you. Thanks for calling IT department. Thanks, or thank you for calling. Thank you for calling. So let's add the ing to turn on, right? The computer isn't turning on. So again, Janet is reporting the computer isn't turning on. Thank you for calling IT department. I'm Janet. I need to file a complaint. To file a complaint about my computer. Say, please describe the problem. Janet, last week, since last week, ahí sería since, S-I-N-C-E, since last week is working slow. Since, S-I-N-C-E, S-E-N-S-E, since. I don't have anything since I don't have you. There you go. Since last week is working slow, and is delayed to turn on, and it is delayed to turn on. Right now. And it's delayed to turn on. Okay. And it's delayed to turn on. And it's delayed to turn on. Y está demorada para encenderse. O se demora en encenderse. And it's delayed to turn on. Also, it needs, third person, it needs a new software. It needs new software, sin el A. So, it needs new software. Ahí está. Please, will you send file complaint, Rich? Vamos a ajustar eso. Please, will you send the written complaint form? Es un archivo o ajá, sería una forma. Okay, so please, will you send the written complaint form? Cut. The written complaint form. No, no iría el file ahí. Okay, right away. Good job.
You got it. Now practice. Okay, thank you. Vaya. Entonces, si quiere, medio, medio. Are you ready? Medio. Ya escribimos. Okay. Ya le leía, no. No, no puedo ver sus notas y si no estaba yo mientras las escribían. Ah, ok. Se la pongo. Bueno, el de Lorena ya lo vio, sí. Ahorita lo vamos a revisar en grupo. Don't ah, okay. It's okay. Okay, let's go back. So we can all practice. El problema. Creo que no se pudo unir, Carla. Hey, Rafa, good evening. Good evening. How are you? Fine. Good to hear. Are you driving? Yes. Are you almost there? Rafa, ya merito llegamos. Oh, 2 minutes ago. In 2 minutes? ¿En 2 minutos llegas? No. Around 35 or 40 minutes. Oh my God. Okay. Sí, porque vamos a hacer una encuesta de satisfacción, Rafa, en 8 minutos. So, bueno, y venís de copiloto o venís manejando, Rafa? No, I'm driving. Uh-oh. Bueno, be careful, please. Sí, tené cuidado. Por favor, ¿ok? Ok, cuando me corte es porque hasta ahí me dio la señal. Ok. Ok. Bien, Rafa. Thanks. Good. Janet, ok. Liz, are you there? Hello, Liz. Hola, hola. ¿Todo bien? Un poco. Ok, en cuanto puedas y nos ayudas a encender la cámara igual, Lorena, porfa. Okay. Good. Bien, creo que Rafael sería la única excepción. Carla, creo que es ocupadita. Bien, chicos, ok. Let's see your examples. I need a volunteer to check the... What you did on the form, how did you fill out the form? How have you filled out the form? Mm-hmm. Let me see your forms. Someone, you can share the screen if you want. If you want to share your screen, you can do it to see your information on your form. Okay, no. Okay, then Jancy, what's your favorite color? Red. Red. Hello, Edwin. No, wait. Hello, Eric. Oh my God. Hello. She made it in purpose. Okay. Say okay. Thank you, Jancy. Maybe Jose Angel. He has the conversation. Okay, good. Jose Angel. Yeah, your team. Okay. So if you want, you can explain to us the information. Anybody from the group? Someone from the group?
Eric and ¿quién más estaba aparte de Janet? Estela. Ah, Estela. Sí, Estela. Okay. Janet and me, Janet is reporting the computer isn't turned on. Thank you for calling IT department. Janet? Okay. I'm Janet. I need to file a complaint about my computer. Please describe the problem. Client last week is working slow and it's delayed to turn on. Also, it needs new software. Please, would you send the written complaint form? Okay, the written complaint form. Good. Okay. Right away. Good. Okay, right away. And then you say since last week it's working slow. Okay. Good. So we can say, right, this is a complaint form. The name of the complaint is the date when the form is filled out is March 26th, 2021. The home phone number of the co-worker in this case, or the employee, is 222222. Okay. The work phone number is 24528585. Okay, etc. Thank you. Okay. And so on. That's the form. Thank you, Jose. Good. We still have time. 3 more minutes. Okay. Someone else. Jose, please select somebody. Rosa Elena. Hello. Please show us your complaint form. I can't. I'm on my phone and I can't use it. How to share. How to share it? Okay. Yeah. You don't know how to share it. Okay. Gilberto has it. Good. Yeah, Gilberto has it, and he does for me. Okay, ready. Gilberto, speak. Hello. Hola. Who read the report? Me. Yeah, please read it. Ah, okay. Name of complainant, recovery a file. Date. 26. Mm-hmm. So we have March 26th, 2021. The month goes first in English. Good. Okay. Home phone number 226141118. Work phone number 21205890. Fax number not applicable. Not applicable. Thank you. A street address. I don't know. 305 63rd. A ver, ¿quién se acuerda? 63rd. Tell me. 63rd Avenue. South Amapola Street. Okay. Sí,
City, San Michael, San Miguel. Email fulanito@gmail.com. Good. Let's go complaint with complaint information. Someone? This day, Mr. Mendoza reported a problem with his computer. This computer turned off suddenly. Okay, guys, I'm going to have to stop you. Perdón, no voy a tener que detener. Vamos a, ya son las 8:50 en punto y pues ya tenemos acá alguien de soporte técnico que nos va a estar apoyando también de ser necesario. Vamos a continuar con la actividad, nomás terminemos. How do you say salvado por la campana? Saving by the bell. No, era una serie de los 90. Saving by the bell. Saved by the bell. Sí, salía Kubiak, Parker Lewis. Buenísimo. Okay. Good, guys. So, me voy a pasar al español. Es hora de que hagamos lo que les he estado pidiendo que no hagan, por favor. Espero que nadie lo haya hecho. Y si lo hizo, que haya hecho el paso más importante. Creo que la mayoría acá hizo el módulo anterior, son pocos los que se agregaron este módulo y pues saben la importancia de llenar la encuesta, se dieron cuenta de la importancia de llenar la encuesta ahorita, no en aquel momento, no cuando les cayó el correo. Puesto que, y lo voy a decir desde ahorita y lo voy a repetir nuevamente, es importante que tomen una captura de pantalla. Voy a empezar por ahí. ¿Quién no puede tomar una captura de pantalla con su celular, si lo va a hacer con el celular? ¿Son buen? ¿Todo bien con eso? ¿Sí? Si no puede ser captura, puede ser una foto de la misma pantalla del celular. Correcto, ¿verdad? Ese es el punto. Sí, correcto, por eso pregunto. Si tienen dos celulares, pues con un celular sobre el otro y le toman la captura de pantalla, ¿ok? O si lo están haciendo en la computadora, con el celular le tomas una foto y ya lo puedes enviar al grupo de WhatsApp. Perdón, Carla Vanessa. Hello. Carla Vanessa se le solicita en el podio. Liz, si me hace el favor de encender su cámara, si puede. Sí, dígame. Hola, vamos a comenzar con la encuesta, si nos hace el favor de honrarnos con su presencia. Si está no bien. Sé qué estoy. Sí, pero necesitamos verla, pues esto podría quedar para la prosperidad en INSAFORP. Tenemos todos nuestros nombres, ok, estamos listos. Y solo Liz, no sé, Rafa me parece que se tuvo que desconectar, pues iba manejando para su casa. Bien, chicos, entonces, se les envió a su correo un link para unirse a una encuesta, pero primero vamos a ver cómo vamos a llenar esa encuesta. Entonces es importante, aunque les parezca un poco demasiado burocrático, demasiado, no sé. ¿Sí logran ver la pantalla? ¿Sí? Yes. Ustedes recibieron esto prácticamente en su correo. Exactamente, ¿no? La información de la encuesta de satisfacción, el saludo, luego, ojo con lo que sea en negrita, ¿no? Como les decía, en todo curso de INSAFORP, al final se lleva a cabo una encuesta de satisfacción. No solo satisfacción de que el profesor, de que es en general, esto es muy importante. ¿Para qué? Pues para la retroalimentación de INSAFORP, para poder seguir desarrollando programas educativos de formación profesional, no solo el inglés, ¿sí? Sino en todos los ámbitos. Hay muchos programas que INSAFORP tiene, que son buenísimos, por experiencia se los digo, pues esto ayuda, ¿no? Ayuda a su retroalimentación, es muy importante. Entonces, el requisito, llenarlo según los lineamientos de INSAFORP, aunque usted no continúe con el siguiente módulo del programa, eso no lo sabemos, ¿verdad? Solicitamos de favor que al terminar de llenar la encuesta nos envíe una captura de pantalla, que era lo que les decía, es importante, de que completó la misma ese número. Nosotros lo vamos a enviar, me corrige Flor si es tan amable, lo vamos a enviar al grupo de WhatsApp de nosotros, pero la captura tiene que llegar abajo o justo después de la foto de la captura, vamos a poner nuestro nombre. ¿Ok? Justo debajo, nuestro nombre completo tal cual fue inscrito. Es importante tomar en cuenta que toda la información que voy a introducir en esta encuesta tiene que estar tal cual yo le envié a Inglés Corporativo, ¿ok? So,
¿Estamos claros con eso? Si tienen alguna pregunta, me van diciendo, teacher, alguna cosa, ¿ok? Los datos como su nombre, el correo, el celular y su nombre de empresa, tal cual como INSAFOR los tiene registrados, se le han enviado a su correo electrónico, que es lo que está a continuación. ¿Ok? Aquí tienen la orden de inicio. Esta es la de nosotros. ¿Ok? Donde dice enlaces con Marcia. ¿Perdón, Osmin? Sí, es donde dice enlace, tomar la encuesta. Ahí tenemos que entrar ahorita. Aún no. Ya ahorita no, no. Lo vamos a hacer. Sí, pero vamos a ver ahorita la pantalla, ¿no? A ver, entonces, la orden de inicio. Miren todo ese número con el guión, los dos guiones, la pleca inversa. Encontrar esa pleca también. El nombre del proveedor con el que se capacitó es inglés corporativo, entre paréntesis, Regal International SASB. El nombre del curso, exactamente como está ahí, si acaso sin las comillas, inglés principiante módulo 2. Entonces, de este correo que ustedes recibieron, es muy importante que vayan copiando y pegando en el formulario, que ahorita se los voy a abrir para que lo hagamos juntos, ¿ok? ¿En qué fecha inició el curso? Primero de marzo de 2021. ¿En qué fecha finalizó el curso? La fecha de hoy, 26 de marzo de 2021. Todo está en mayúsculas. Está el de marzo de 2021. No es 26 de marzo de 2021. Que tampoco es en inglés. ¿Ok? Bien. Bien. Entonces, una vez tenemos claro esto, no sé si hay alguna pregunta. Perdón, digo las comillas, no. No, las comillas, no. Exactamente así como está. No es necesario. Entonces podemos ahora irnos a la encuesta de satisfacción. ¿Sí pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Les va a abrir esto, prácticamente link. Dice encuesta de satisfacción. Inglés. Ni siquiera dice inglés para el trabajo, no, dice inglés. Bien general. Se solicita su apoyo para completar el siguiente formulario. Encuesta de satisfacción. Información proporcionada será utilizada por el INSAFOR para fines internos, que básicamente dar continuidad. Les recuerdo que esta es una beca y pues su continuidad depende de su satisfacción. ¿Sí? De que ustedes estén contentos con lo que se les ha brindado gratuitamente. Sí hay un aporte de su parte, de la empresa, pero al final esto beneficia no solo a ustedes. Les cuento que beneficia a miles de salvadoreños también. Entonces, vamos parte por parte. Ingresa el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por el proveedor. Puede copiar y pegarlo. Ojo, tal cual está ahí. Si alguien tiene dudas de qué número es, aquí está. Dice 26687-5930-0090, pleca 2021. Ok, lo vamos a pegar ahí. Si gustan, voy a continuar y espero no interrumpirlos si ya lo están haciendo, o si gustan, me esperan a que termine de explicarles. El nombre completo tiene que ser tal cual ustedes lo tienen registrado con INSAFOR, tal cual aparece en la documentación que nos enviaron a Inglés Corporativo, ¿no? Sí. Ojo con el correo electrónico, igual el mismo correo con el que ustedes se han registrado en Inglés Corporativo y en INSAFOR. El mismo número de celular con el que se registraron. Luego viene su sexo, ¿verdad? Masculino, femenino. Departamento de residencia. Noten que hay espacios donde yo puedo dar clic y se despliega el menú y ya puedo seleccionar qué departamento, qué municipio, la empresa donde trabaja. Ojo, si me dan un segundo, esto es muy importante, tiene que ser la razón social de su empresa. Si no se la pueden, me dejan saber para que Flor nos apoye con eso, si es necesario. Si no se acuerdan de la razón social de su empresa. Ok. Voy a poner acá el nombre del proveedor, creo que ya todos están trabajando en llenar el formulario. Si tienen alguna pregunta. Podemos entrar ahorita, sí, hoy sí. Sí, vamos si gustan, y pues acá les voy a dejar yo el nombre del proveedor, tiene que ser inglés corporativo, entre paréntesis, Regal International. Okay. Voy a pegar ahí también el número del curso para que ustedes lo vean.
Bien, nos detenemos cuando lleguemos al número 10, por favor. Para un par de indicaciones más, nos detenemos cuando lleguemos al número 10. Raúl, ¿estás llenando la encuesta o tienes alguna duda? Todo bien, teacher. Ahí voy con ustedes. Ok, excelente. Bien, al llegar... Me está tardando en cargar el formulario, teacher. Ok, problemas con el Inter. Yo todavía no puedo entrar, teacher. Puse ahí el enlace, pero no he entrado todavía. A mí me dice que no existe, ya intenté como 3 veces. Lore, ¿les puedo enviar el link yo? Yo estoy copiando de mi correo y no me deja. Ok, chicos, pero sí, es el mismo enlace para todos, el de la encuesta. Si me voy permiten, a empezar desde el WhatsApp. Ajá. Si me permiten, se lo voy a enviar desde el WhatsApp. Oh, ya. Yeah. Ok, Edwin Rolando Méndez Chica, dale. Ya lo envió. Así como lo hizo Edwin, gracias fácil, Edwin. Ya estoy ya completé hasta el 10. Oh, gracias. Ok, vamos a ver de nuevo. Sí, gracias. Se me salió el gringo. Oh, gracias, permítanme. Bien, sigo compartiendo. Bien, antes de que continúe entonces, permítanme un segundo, vamos a... continuar todos juntos, ¿no? Bien, de la 10, ojo, inglés principiante, módulo 2, todo está en mayúsculas, sus espacios. Ahora, en cuanto al siguiente campo, dice valores los siguientes aspectos relativos al curso. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Les parece bien que hayan sido 40 horas suficientes para desarrollar este módulo? ¿Es suficiente el tiempo? 2 horas diarias será suficiente. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Los temas que hemos visto dentro del libro. Ojo que eso es todo lo que hemos visto relacionado al libro. Como les decía en varias ocasiones, si en algún momento no ven proyectado el libro, seguimos hablando del mismo tema que toca en cada módulo, ¿no? En cada unidad. ¿Qué les han parecido los temas? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Es que esta pregunta tiene mucho sentido hoy por hoy, ¿no? Está bien utilizar Zoom, les ha parecido bueno, excelente, aceptable, deficiente, insuficiente. Esto es personal, ¿eh? Toda esta opinión es suya y no, pues es de una manera muy anónima, la verdad. Ellos lo manejan de una manera muy hermética, los resultados de esas encuestas. ¿En qué fecha inició el curso? Ojo con esto, también está dentro de lo que ustedes recibieron y hay que tener mucho cuidado con eso. Todo está en mayúscula, 01, no dice 1, 01 de marzo de 2021, 26 de marzo de 2021. Entonces exactamente así lo vamos a meter acá, ¿ok? De hecho vamos seleccionando, dijimos 01 de marzo de 2021. Puse 3 de enero, creo, ¿no? Aquí está marzo 2021, 1 de marzo. Sí. Ok. Sí, lo toma con fecha americana, no así como nos está diciendo 1 de marzo, 01. Excelente, sí, me acabo de dar cuenta, muchas gracias. Sí, aquí dice month, day, year. Ok. Thank you. Fecha en la que se concluye el curso el día de hoy, 26 de marzo de 2021. O marzo 26 de 2021, ok. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Esto es muy personal, ¿ok? Allá ustedes quieren seleccionar satisfecho o insatisfecho. Ahora, sí les pido que se tomen su tiempo, piensen muy bien, mencionen que otros cursos son de su interés. INSAFORP tiene Excel, no sé, otros cursos que puedan mencionar, tienen carreras como bartender, administradores técnicos de empresas industriales, tienen, pero dentro del ámbito laboral, más que todo es Excel, gerencia, etcétera, ¿no? Los que ustedes conozcan. Comentarios, aquí igual,
lo que ustedes quieran poner, son libres de hacerlo. Y antes de darle submit, enviar a esta encuesta, asegúrense de que todo lo hayan llenado ya, que no quede ningún campo en blanco. Y hacen lo que ha hecho Edwin, que envió ahí una captura al WhatsApp con todo, con su nombre completo, ¿no? Bajo la captura. Así tenemos que hacer todos. Bien, si tienen alguna pregunta, me dejan saber, los dejo en paz para que se concentren en hacer la encuesta y me dicen, ¿ok? ¿Solo al grupo de WhatsApp, a este, o hay que mandarlo a otro número? No, al grupo de WhatsApp de nosotros, el G7, G7C. Ok, pues ahí estamos. Ok, voy a ver, voy a ir viendo cada uno para estar en la misma página todos. Ok, Patricia, Flor me confirma si la captura de Patricia está bien, sí, creo. No hay problema, ¿verdad? Ok, permítame verificar. Muchas gracias. A Patricia Linares Galdames, Gilberto Eli Mendoza Rosales, Raúl Ernesto Campo González, Estela Verali, Sigüenza Figueroa. Verónica Lisa, thank you. José Ángel Pereira. Thank you. Estoy llenando la encuesta en el celular y no me deja revisar el nombre del curso. Ah, ok. Con gusto, ahorita. Déjeme el proyecto, Carlita, para que se pueda ver. Ok, el nombre del curso tal cual es, con mayúsculas, inglés, espacio, principiante, espacio, módulo, espacio 2. Inglés principal. You're welcome. Oh my God, yo creo que ya llegó Rafa en el helicóptero. Me dejan saber si necesitan ayuda, chicos, con algo. Rafael está. Pueden verificar mi captura. Perdón. Sí, ahorita. A ver. Wow, tengo cuatro más. Ok, tengo a Roselena Salgado de Serrano. Muy bien. Tengo a Eric Cabrera Salvador Benavides. Vanessa. No le había dado aún enviar, creo, Vanessa. No. ¿Quiere sí. que le dé enviar? ¿Y después hago la captura? Correcto, porfa. Ok, vaya ahorita. Gracias, Gloria Elizabeth. Rafael. Muy bien. Sí, Gloria, ya está. No, Patricia. Ah, perdón, Patricia, sí. Tengo la de Gloria, la de Flora Lorena Chávez Campos también. Patricia, usted le envió primero, me parece, ya no nos dijo nada, Flor. Yo creo que sí está bien porque le tomó una foto a su. Sí, es que la hice en la computadora, pero si necesitan una nueva foto. No, yo creo que está bien. Adiós.
promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está perdiendo tu voz. Ok, sorry. Adiós. Bonita canción. Ok. Perdón, la voy a volver a enviar porque no le puse mi nombre. No, de hecho puede escribirlo abajo, Vanessa. Ah, va. Perfecto. Uh-huh. Ahorita. Mientras que no caiga otra ahorita. Pues sí, por eso. Ah, ya. Me ganó Jensen. No, pero está bien. Ahí me parece que está bien. Flor, hola. Bueno, si no se la vuelvo a enviar, si aquí la tengo, ¿no? Permítame. No pasa nada. Flor, ¿estamos bien o...? Sí, estamos bien. De hecho, estoy revisando las facturas de cada uno y sí, están bien. Ok. Está Janet ya. Ok. Bien, voy a contar. Vamos a ver. Voy a, de hecho, eliminar la que envió primero Vanessa. Sí, para... exacto. Ahí va. Puedo. Envíe esa. Ya la envié con mi nombre mejor. Vamos a ver. Ok. Good. Súper bien. Bueno, vamos a ver. Tengo... Edwin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok, 12, 13, tengo 14 alumnos y tengo acá 17, me faltan 3, no sé si Osmin ya habrá terminado su encuesta, creo que no. Sí, solo nos faltan 3 compañeros. Vamos a esperar un poquitito. Ok, agüita, cafecito, chicos, ya terminaron. Flora Lorena. Michelle ya envió su encuesta, ¿sí? No, ok. Hola, Liz. ¿Puedo unirme dentro de 10 minutos? Ok, tienes algo que hacer, Liz. Tengo que irme para la otra casa. Ok. Entonces, en lo que llego. Ok, Liz, lo comprendemos, no hay problema. De acuerdo, ya me conecto. Bueno. Hoy sí, ya lo mandé. Ok. Quiero ver dónde está Liz. Ernica Lizeth. Ah, no, está bien. Hola, ¿sí? Una pregunta. Yo estaba revisando hoy donde aparece lo del desarrollo o el desempeño de las tareas y los exámenes. Y ahí decía, usted está como asistente, decía, y que no implicaba como el certificado. ¿Certificado o algo así? Ah, ¿por el certificado o...? Esa consulta. Me parece que el certificado en estos cursos se da de manera virtual, Edwin. Sí, pero no implica nada que diga, usted está participando como asistente, por lo que no da derecho al certificado, no. Flor, ¿me ayudas con eso? Se me olvida siempre, son tantos los cursos que tenemos y siempre se me va eso. ¿En este curso es certificado virtual o hay que irlo a traer, Flor? No, de hecho estamos esperando indicaciones del INSAFOR. El INSAFOR va a evaluar la asistencia a clases de cada uno de los participantes para poderles otorgar el certificado. Perdón. Lo que pasa es que el compañero se refiere a que cuando uno está llenando la plataforma, ahí le dice que uno está participando como asistente y que eso no da derecho a certificado. Pero sí, me parece que la vez pasada dijeron de que eso no era ningún problema, pues, sino que así estábamos todos como asistentes. Sí, en efecto todos aparecen así como asistentes. No, no hay ningún problema. No. Ok, bueno, gracias. Sí, recuerden que la asistencia era como lo más primordial, ¿no? Llegar al 80% de la asistencia, el 80% de completar los ejercicios en la plataforma, que por cierto, espero que todos ya lo hayan terminado. Ahí vi que faltaba uno, dos, y esta noche ya subo yo ese cuadro de notas. Ah, ajá, esa duda tenía yo.
¿Hay una nota por cada curso? Claro. ¿Y quién nos la da? Porque la del mes pasado. Ustedes. O sea, por ejemplo, el mes pasado no sé con cuánto pasé el uno. De hecho, al terminar la plataforma, ahí ven el porcentaje, ¿no? Tienen que terminar arriba del 80%, ¿no? Ajá. Sí, sí. De hecho, lo podemos ver. Eso no hay problema. Les puedo revisar eso antes de que terminemos. Y darles una idea, ¿no? Bien, creo que solo falta Osmin. Raúl, tú ya enviaste tu captura, ¿verdad? Teacher, sí, hasta hoy se puede terminar la plataforma. Hoy es último día. En realidad era ayer. Les había pedido de favor que lo llenaran ayer, a más tardar esta mañana, así como lo último, ¿verdad? Pero igual, yo nomás terminamos en la clase, yo me quedo generando el reporte. Con todas sus calificaciones. Voy a ir ahorita a la plataforma, teacher. Ok. Sí, en lo que estamos en la clase, pero sí te pido que no te desconectes, José, porfa. José Ángel. No, aquí mismo voy a estar escuchando, solo voy a estar en la plataforma también trabajando. Sí, la unidad 4, según veo. Sí, ya es la última. Uh-huh. Y el examen final. Bien. Rosalena Salgado va con 10 prácticamente. Todos en realidad, recuerden que la plataforma les permite realizar sus ejercicios cuantas veces sea necesario para sacarse una mejor nota cada vez, ¿no? Bien, pues creo que hemos terminado. No sé si alguien falta. Gloria envió su captura también. Vilma Ide Sorto Escobar la envió. Ok. Ana Michelle. Chicos, ¿hay alguien que no haya terminado aún? Tengo mis dudas con esto porque vemos 16 acá. Yo creo que ya estuvo, ¿verdad? Good. Ok. Bien, muchas gracias por haber llenado el formulario. Vamos a continuar con la clase. Y pues como es cuestión de forma de nuevo, a ver, vamos a ver, sé que aquí están, pero igual. Ada Patricia Linares Galdames. Here. Gracias. Ana Michelle Guevara Sánchez. Here. Thanks. Edwin Rolando Méndez Chicas. Here. Thank you. Eric Gabriel Salvador Benavides. Here. Estela Verales y Güenza Figueroa. Present. Thank you. Flora Lorena Chávez Campos. Here. Thank you. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Ya está por ahí. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. José Ángel Pereira Romero. Here. Thank you. Carla Vanessa García de Pérez. Here. Thank you. Osmin Baires Solórzano. Está por ahí Osmin, ok. Rafael Ernesto González Ventura, me parece que se desconectó, pero sí. Vamos a ver. Raúl Ernesto Campos González. Here. Thank you. Roselena Salgado de Serrano. Present. Thank you. Verónica Lizeth Sánchez Pérez. Se tuvo que desconectar, ya va a regresar. Vilma Ide Sorto Escobar. No nos acompaña, pero sí logró hacer la encuesta por ahí. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Here. Thank you. And Janet Magdalena Morales Gomez. Present. Thank you. Okay, guys. So let's continue. We were talking about the form. Oh, pero sí querían saber algo en cuanto a sus calificaciones. Vamos a ver. Sí, solo. Teacher, perdón. Sí. No pude llenar el formulario porque el tiempo se agotó y lo llené y se me perdió. ¿Lo puedo volver a rellenar en lo que está ahí? No. Claro que sí, Osmin. Ok, gracias. Quiero ver. Qué raro que se le haya acabado el tiempo. No sabía que tenía tiempo el formulario. Bien, lo importante es enviar la captura al final del formulario una vez lo envíe, Osmin. Ok. No, el tiempo, no, el tiempo que entró usted nuevamente al aire. Ah, no. Déjenle, Osmin, termínelo. Cualquier consulta que tenga con el formulario, avíseme, que eso es crítico. Bueno. Ok, importante. Sí,
Bien, chicos, vamos a ver, José Ángel Pereira, Luis, no sé quién es, Mavis lamentablemente se retiró, Osmin ya terminó todos sus ejercicios también, Rafael no ha terminado el examen final y la unidad 4. Ok, pues de ahí no veo a nadie que falte de algún ejercicio. Oh, ok, Vilma que se retiró. Ok, no chicos, todos estamos bien, súper bien. Thank you very much. Solo faltaría José Ángel y el compañero Rafael también, que faltan algunos ejercicios. Hey, gracias de verdad. Todos se han sacado 100 prácticamente en todos los ejercicios de la plataforma. Y eso es bueno, ¿no? Solitos lo hicieron. ¿Saben que este programa fue diseñado para no tener clases presenciales, sino solamente esos ejercicios, los videos que ustedes ven en la plataforma? Dar las clases es un plus del programa. O sea, INSAFOR nos pidió crear una plataforma nada más con los libros, los ejercicios y self-learning, ¿verdad? Autoaprendizaje. Pero se vio la necesidad de dar las clases. So. Y en buen momento, justo en la pandemia. So. ¿Qué les ha parecido? ¿Todo bien? O sea, que aunque no hubiera pandemia, estaría ese método. No, o sea, no. Las clases virtuales se dieron okay. a raíz de, fue como okay. Un plus. Y de hecho, inglés corporativo empezó con esto. Uh-huh. So, ha funcionado bien, gracias a Dios, porque nosotros pasamos 6 meses sin trabajo. No olvido, el 11 de marzo del año pasado fue como, miren, permítanme, dijo o alguien sea que de administración. Esos 6 meses inventaron. No, 6 meses pasamos los profesores sin clase. Después, claro. Pues empezamos ahí a salir del hoyo, ¿no? Empezar uh-huh. a ver cómo hacíamos y todo, porque fue horrible así, estar a media clase y llegar y miren. Uh-huh. Acaban de decir que nos tenemos que ir todos. Fue súper raro. Nos movieron el mundo de una noche para la otra. Difficult. Ok, guys. So, we were saying, who's next? Interrumpimos a Gilberto. Gilberto. Ok. If you may, please. If you could, please continue. Se me cerró el archivo. No lo había guardado. Oh, ok. Ok, good. Not a problem. Select someone. Tenemos donde escoger. Ajá, Gilberto, ¿quién iría luego? Edwin. Okay, Edwin. Edwin, hello. Hello, Edwin. Ok, parece que lo perdimos. Ok, ¿alguien más? ¿Un voluntario? ¿A volunteer? ¿No? ¿Rosalena? Era lo mismo que Gilberto, ¿verdad? Yeah, but the complaint that we made it up, was about... the computer of Mr. Mendoza suddenly turned it off mm-hmm. and he lost an important file and he calls IT department and he needs to recover the file. That's the complaint that we made it. Perfect. The complaint that we made. Sorry, we made. Yes. We made. So his computer turns off constantly. Oh, okay. Constantly. Okay. Now this is narrative, guys. You're using narrative to describe
an issue that is going on in present simple or present continuous. Someone else? I just need one more to describe the complaint. Come on, maybe guys. Gloria. Maybe Gloria. Gloria? Glorita? Would you please? Okay. I try. Please, that's the point. Lorena? Lorena? Gloria, el chat privado ahí está la conversación. Okay. Está Lorena. Yes, she's here. Sí, ok. Entonces. Ok, voy yo. Thank you for calling the IT department. Hello, I need you to help me find out the problems for the for to repair my computer. Okay, I understand. I'm sorry. Describe the problem, please. The problem or complain before. Describe. And the problem is okay. Okay. My computer is a Dell and it was problem to work. It loaded slowly at startup. And when I want to print, it doesn't. The Windows license is expiring and maybe there it should be the book. I have a hard time printing and I need the technical. Okay, well, Gloria, the solution is to buy the Windows license for your computer model. Okay, thank you. You're welcome. Okay, good. Hey, repeat, license. License. The Windows license is expired. Expired. Fíjense que ahora en la tarde descubrí la clave de esa word, porque no podían pronunciar los bichos. Tired. Entonces, si tú haces el esfuerzo por intentar tocarte la campanilla con la punta de la lengua mientras decís y de ahí saltas la lengua. ¿Sí? ¿Intentaron? Tired. Expired. Expired. Suena perfecto. Expired. Y con la práctica, poco a poco lo van logrando. Es bien risible, pero funciona. Then we have technician. 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 Perfect. Technician. Good. And then we have the Windows license. Windows license. Decía Windows license. Good. Okay. Good. You can speak, guys. I mean, don't doubt it. No duden que ya pueden hablar, okay? Y síganlo intentando. Every day is a new chance to turn things around. Every passing minute is a new chance to turn things around. Vanilla Sky. Vanilla Sky, Tom Cruise, Penélope Cruz. Cada minuto que pasa es una nueva oportunidad para cambiar las cosas en tu vida. Good movie. Nice movie. Okay, let's move on. So, we have a conversation. Our last conversation on this module. En este módulo. Solo Dios sabe si voy a estar con ustedes. No se me pongan tristes, por favor. Okay, so let's see. The conversation, it says, hello, you know what? I need someone to practice. Let's try with Rosalena and Michelle, would you? Yes. Okay. Oh, so yes. One is Max and another person is Joe, okay? Max and Joe. Let me see if I can make this bigger. Yes, there you go. Okay, Max. Okay. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe.
I work for pips.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Oh, it's a UltiPage MX 30. Okay. First, make sure that the power cord is plugged in. Plug in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Good. Great job. Okay, let's see. Aquí tenía una duda yo, y ese es error del libro, Okay. I work for pips.com. Y el signo de interrogación nos tendría que ir ahí. Ok, pips.com. Tal vez solo pips.com. Ok, ahora, no puedo yo corregir algo que no he enseñado, ¿no? Eso es pasado ya. We received. Siguiente módulo, pasado simple. Si se fijaron en los listados de verbos que les he enviado, pues ahí hay columnas, ¿no? Y ahí está el pasado. Ojo, hay tres pronunciaciones de los verbos regulares en pasado y todos terminan en ed. Hay tres pronunciaciones principales. Ahorita preocúpate por pronunciar bien el verbo en su forma base, el sonido final del verbo en su forma base. So decís receive, drive, ese sonido final es received. Y sin embargo lo dijo bien Michelle. Ok, the new printer. And I need help. Setting it up. Try. Setting it up. Good. Could you help me, please? No problem, yo. Could you tell me the model? Good. Let me check. Can you hold on a second, please? Good. It's an UltiPage. Hasta para mí eso es raro, ¿no? Un inventado el nombre. An UltiPage MX30. Okay, first. Rosalina, first. First. Good. Make sure that the power cord is plugged in. Plugged in. Okay. Plugged in. Plugged. It's like a D. It's a plugged. D at the end, right? It's a D at the end. Plugged in. Okay. All right. It is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on the complete install. Click on complete install. And that's it. Good job. Okay, so I'll send this to your WhatsApp so we can practice one more time. Okay. But please make sure you practice the conversation as many times as you can. Traten de practicar cuantas veces sea necesario. Okay. Don't stay quiet. Okay, let's do it. Hello. Hello. Está Rafael también. Hi, Rafael. Hi. Hello. Ya lo extrañábamos.
Good evening. ¿Quién comienza? ¿Quién nos comparte el o lo vemos aquí en el ahorita? Lo ¿en el WhatsApp? Sí, aquí está. Estamos Flora Lorena. ¿Quién comienza entonces? Ok, este. Who starts? Yeah, you and. No, ya lo envío al chat. Ada, ¿usted comenzaría? Sí. You can share the screen if you want. Okay. Verónica y a Patricia. Ok, yes. Max. Okay. Ok. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Yeah. Hi, Max. My name is Joy. I work for Pipscom. We received the new printer and I need help setting up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Oh, it's an Ultibate MX30. Okay, first, make sure that the power cord is plugging. All right, it is. Could you tell me when I need to next, please? Second, check that the installation CD is the right try and three once the minute appears on the screen. Click on complete install. Okay. Okay, good job. Let's see. What I need to do next, Okay, let's see. I know this is not easy. You say, setting it up. Pero unís el it, setting it up. This, setting it up. Estoy ubicándome donde está eso ahorita, creo. Setting it up. Good. Okay, setting you say up. Model. Ahí. Okay. Model. Can you hold on a second? Repeat. Can you hold on a second, please? Good. Next word, plugged in. It's on the chat. ¿Cómo? Here. Está en el chat también acá de Zoom. Plugged in. Mm-hmm. Could you tell me what I need to do next, please? Could you tell me what I need to do next, please? What I need to do next. Repeat. What I need to do next. Good. That's it. Okay, do it again. Two more. No problem. Okay. Right again. Thank you. I wore the pips.com. We received the new printer and the need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? It's an Ultibate MX30. Okay. First, make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Okay, second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install.
Okay, thanks. You're welcome. Okay, repeat. Setting it up. Setting it. Setting it. Setting. Setting it. I need it. Repeat. I need help setting it up. I need help setting it up. 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 Ah, setting it up. Mm-hmm. Setting. Setting it up. Setting it up. Mm-hmm. Setting it. Setting it up. You say also power cord. Michen? Power cord. Power cord? Uh-huh. You say, you don't say power. 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 Mm-hmm. Power cord. Power cord. And when there's no electricity, you say power outage. Repeat, power outage. Power outage. Yeah, yeah. I need to report a power outage. Power outage. Un cortón de corriente. Okay. Good. New words. Uh-huh. Okay. Okay. Do it again. ¿Y cómo se pronuncia esta que sigue después de power cord? Is plug thing? Oh, good. Plugged. So, acá es gutural, Carla Vanessa. Ah, okay. Ajá, decís plug. Así como plugged in. Plugged in. Ajá, plugged. Plugged. Plugged in. Plugged in. Plugged in. Plugged in. Perfect. Got it. Plugged in. It's plugged in. Okay. Okay. Mm-hmm. Good, good. Yeah. Good again. Let me check. Can you hold on a second, please? Oh, it's a ulti-page MX Peer. Teddy. Okay. Okay. First, make sure that the power cord and plugging. Is plugged in? Plugged in. Mm-hmm. Plugged in. Plugged in. Mm-hmm. Look, it's here. Plugged. Plugged. Plugged in. Plugged in. Uh-huh. Plug. Plugged in. Eso suena a plaga, ¿verdad? Plaga. Ajá, plaga. Plugged in. Ahí está. Plugged in. Plugged in. There you go. Plugged in. Very good. All right. It is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that installation CD is in the tray. Answer, once the menu appears on the screen, click on complete install. Click on complete install. Good. Repeat. Third. Yeah, third. It's a Z. Z. Third. Let me take sir. This thing sir. Out here. Sir. Okay, like that. You say third. Third. What happened? Oh, third. There it is. Okay. Third. Third. There you go. Third. Okay. That's the word. Okay. Good job. Okay. Third. I think it's time. What time is it? 9:44. We're missing 15 minutes for the last topic. Okay. Let's go back. Did you practice a few times? Okay. Good. Okay. Let's go. One more.
You going to bed? Okay. Night night. Oops. Hello. Hello, teacher. Okay, okay. Ready? So let's continue. We're just missing one topic, okay? Just to cover, to understand, to finish understanding how we use could and can. We said, and by the way, we have two questions here. So how do you make these questions, you see? Is the conversation about to help yourself? What is missing here? You tell me what the model is. Could you? Could, right? You're missing could. Could, which by the way, guys, you say, say, like that, could. Okay, so you say could and would. Would you tell me? Would you tell me? Would you tell me? Yeah, will you describe? Will you tell me? Could you tell me? Will you tell me? Now, in this example, in this exercise, they're using could and can, right? Yes. Yes, could and can, you see? Can you, hold on a second, please? Could you tell me what I need to do next, please? Could you help me, please? Good. So what's the difference? I said can is informal, okay? Could is more formal. So how do we do it? We need could, the model. We need a subject, the verb in its base form. No se les olvide, después del modal, o más bien, en el uso de modales voy a ocupar la forma base del verbo. Ya no ocupo ing, ni terceras personas, nada, ¿eh? Acá, el verbo en su forma base. Okay, and then we have the complement, and don't forget this guy, the question mark. So could you write these reports, please? Okay. You're welcome, Gilberto. Take care. Okay, so could you write these reports, please? Could you deliver these letters today, please? Notice, keep an eye on this. Most part of the times, to be polite, you use please, please, okay? At the end. Se ocupa al final, ese por favor, ese please, okay? So this is for polite and formal requests. Being polite and being very formal. How to use can for informal requests. The same structure, la misma estructura de todo modal. Si les envié el PDF con los modales, right? Yes. Está con, it is a very interesting book. Book, yes. Yeah. Yeah, it's very interesting. Pero ahorita para muchos va a ser como, uy, ¿qué es todo esto? ¿Vieron el listado de modales? Es enorme, ¿no? Es bastante. Yes. Y pues ahí te explica el librito cada cosa, ¿no? Poco a poco lo vas a ir entendiendo ya cuando estés más avanzado en intermedio 4 o 6, ya no lees español en absoluto. Pues dale una leidita de nuevo, acuérdate, ok? Te va a servir mucho. So, the structure is still the same. Sigue siendo la misma estructura. Can you verb? Can you verb? Ok? Can subject verb. And the complement. So, let's see. Help me. Really quick. We only have 10 minutes. So, write 5 requests that your boss could ask you next week. I'm on vacations next week. No questions from my boss. No requests. Request that your boss could last you. Your boss. So is this formal or informal? Okay. Can you prepare the
the report. Mm-hmm. Uy, sorry. Yeah. Okay, someone else, another example. Can you rest on vacation? Can you rest on vacation? It's an order. Can you rest on vacation, please? Okay, uh-huh. What about could? Could you eat torrejas? Oh, oh my God. Yes, I love it. Yeah. For me. For me. So then let's use, could you bring bring me? It's your boss. It's your boss. Could you bring me some torrejas? Okay. Maybe. Maybe. Could, and then you can ask him, Carla, could you increase my salary? My salary? And maybe. I can speak English. I bring you some torrejas. You can tell this, I'm helping you, tell this to your boss when you return from when you finish this model today, tomorrow, I don't know, on Monday, tell him, hey, could you increase my salary? I can speak English. No, he's gonna go like, nah, no. No. I don't think so. I don't think so. Okay, guys. Well, we're almost done. Sin miedo al éxito. I'm just missing to check the attendance one more time. Sorry. Okay, give me a minute. Okay, a la Patricia Linares Galdames. No se salgan, ¿eh? Okay. Okay. Ana Michelle Guevara Sánchez. Thank you. Edwin Rolando Méndez Chicas. Thank you. Eric Gabriel Salvador Benavides. Estela Veralis Sigüenza Figueroa. Excuse me, just a minute. I'm sorry, Carla. Okay, sorry. Flora Lorena Chavez Campos. Thank you. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Se salió, sí. Okay. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Thank you. José Ángel Pereira Romero. Here. Carla Vanessa García de Pérez. Sorry. Here. Sorry, yeah. Thank you. Osmin Baire Solórzano. Yeah, yeah, yes, teacher. Thank you. Rafael Ernesto González Ventura. I'm here. Raúl Ernesto Campos González. Present. Roselena Salgado de Serrano. Present. Verónica Lizeth Sánchez Pérez. I'm here. Thank you. Vilmaide Sorto Escobar. Okay, Yancy Lisbeth Hernandez Mejia. Here. And Janet Magdalena Morales Gómez. Bien, chicos. Gracias. Quería tomarme unos minutos para darles las gracias de verdad por haber estado en cada una de las sesiones. A veces yo sé que uno ya está cansadísimo de trabajar. Yo no me muevo de esta silla, pero igual me canso. Ganso. Ok, les voy a enviar un video o dos videos a su WhatsApp. Véanlos cuando les quede un chancecito para entenderme un poco más de por qué yo les paso hablando ese de tanta cosa, ¿no? Y es tratar de motivarlos más que todo, porque si tú te desanimas en lo que estás intentando hacer, créemelo, no tardas mucho en tirar la toalla y decir, ay, después sigo con este volado. Pasaron 5 años y... Oops. Right? A muchos se sentirán identificados con eso. Pues nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde para levantarse. Oh, yo hoy lo logré y así te va a pasar. La semana pasada lo logré un día y me metí a hacer ejercicio entre las 5 y las 8, que es cuando tengo tiempo. Hoy lo logré otra vez. Me vi en el espejo y dije, ¿qué te pasa? ¿Así? Hablate. Te han dicho que es de locos hablarse a uno mismo. ¿Quién vio a Omar Villalobos? ¿Vieron el video? El primer video que les envié de ¿Es posible o lo imposible? ¿Sí? ¿No?
¿no? No le suena tampoco, ¿sí? Yancy, ok. Es posible o imposible, ¿no? Hablaste al espejo. Te han dicho que es de locos. Pero de locos está yendo el mundo de éxitos. O sea, créanmelo. ¿Cuántos meses dura este curso? Este curso dura 18 meses. 18 meses. 18 módulos. 18 módulos. Pero esos 18 módulos, debido a las vacaciones y todo, se vuelven 24. Ah. Uh-huh. ¿Sí? Sí, no, tranquilo, pero créeme, lo que vas a ver en intermedio, bueno, no sé, aquí en Regal, lo que vas a ver en intermedio 4, 5, 6, te va a ayudar a ser capaz de hablar en inglés sobre gerencia. Principios de gerencia, rotación de inventario, contabilidad, en avanzado no se diga. Pero te soy bien honesto, no, es que para avanzado ya se busca alguien que tenga una preparación técnica en administración de empresas industriales, que haya aplicado eso y que aparte sepa inglés. Entonces, eso es como bien, es muy útil, ¿no? Porque alguien que sabe de administración es capaz de educarte en muchas cosas, no solamente en el inglés. Cualquiera diría, no, pero enseñar inglés es fácil. Pero créemelo, es un poco difícil. Si no tenés la capacidad esta de entender y saber diferenciar entre jóvenes, adultos y niños. Les conté que el fin de semana estuve en un grupo de niños. Sí, ¿verdad? Uy, no me esperaba eso. Y voy viendo que eran niños, 3 coreanos. Y yo, Dios mío, ¿por qué? Jamás había querido dar clases a niños. Pero es por la... Es que... Y eso me pasó. Yo soy muy gracioso, muy creativo y todo. I started making voices so they could laugh. With the camera off. Y se reían mucho. Pensaron que era Mickey. Where's Mickey? Decían. Porque con la cámara apagada. Pero aún así, algunos estaban. Ay, yo, Dios mío, ¿qué hago? O sea, es otro rollo. Cambio con los adultos. E igual es tan difícil porque ya tenemos ideas, ¿verdad? En nuestra mente. ¿Y quién nos saca de ahí? Entonces les invito a que sean open-minded. No tiren la toalla, descansen, como decía Carla Vanessa. Por favor, Carla Vanessa, se le ordena descansar. Allá en Twitter se lo voy a poner. Se le ordena descansar. Por favor. Esta semana. Okay. Por favor, Ángel, no me des trabajo. Jefe. Jefe. Me voy a llevar un jocote de miel, dice. Ok, chicos. Les recomiendo las torrejas en leche condensada y leche evaporada, que así las hago yo con canela y pasas. Sí, también cocino. Ok. Estilo hondureño. Sí, pero son... Usted cocina, leche plancha, canta evaporada. Y se deja pegar, diga. No me dejo pegar. Me quedo callado, que es diferente. Okay. Condensada. My God. Oh, my God. Ok, guys. Ha sido un gusto. Les quiero mucho. Espero volverlos a ver pronto y si Dios quiere, pues los veo en intermedio. A todos, a todos. Si no, sigo en su próximo módulo, ¿ok? Good. Take care. Good night. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Good night. Bye. Bye.